todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a un vídeo sobre curiosidades, que ya hace bastante que no hacíamos ninguno. Vamos a hablar sobre la película Jennifer's Body, protagonizada por Megan Fox y Amanda Seyfried, una película que sin ser gran cosa a mí me gustó. Así que vamos a ver sus curiosidades, comenzamos. A pesar de la recepción crítica mixta, con críticas buenas y malas y muy reguleras, la película ha ganado un fuerte seguimiento de culto a lo largo de los años. Incluso, esta película tuvo un musical que no es oficial en el año 2018. En una entrevista de febrero del 2016 con The New York Times, mientras intentaba ilustrar cuán completamente se malinterpretó el marketing de esta película por parte del departamento de marketing del estudio, que hay que matizar que era todo masculino, eran todos hombres, el director Karin Kusama recordó que una de las ideas que tuvieron ese departamento de marketing era que Megan Fox hiciera directos, pero que hiciera chats en vivo en sitios porno amateur. Kusama dijo que él le rogó que ni siquiera le mencionaran esta idea tan loca a Megan Fox, porque ella se desanimaría muchísimo y porque sería, pues obviamente, aplastante que tú pues tengas que promocionar una película en un chat pornográfico. O sea, ¿qué cojones pensaron? Megan Fox ha dicho que esta es su película favorita de todas las que ha realizado. Para prepararse para su papel como una adolescente muerta en vida y poseída, Megan Fox perdió alrededor de 7 kilos, reduciendo su peso a 44 kilos, y se mantuvo alejada del sol durante 4 meses para mantener su piel pálida. En esta película se puede ver lo que se llama la cascada que no va a ninguna parte. Este lugar es Devil's Kettle. Se encuentra en Judge Magney State Park en Minnesota. Lo que ocurre con este lugar es que el agua desaparece en un bache glacial. Amanda Seyfried admitió en entrevistas que disfrutó mucho su escena de amor con Megan Fox. Ella dijo que era muy emocionante, concretamente dijo que Jennifer's Body es su película favorita de las que ha hecho en aquel momento. Se pasó por alto en los cines, es decir, que no tuvo mucha repercusión ni mucho éxito en los cines, pero resulta que en DVD vendió bastante más. Ella no puede creer que nadie quisiera ver a Megan Fox y a ella tocándole. Tenían un primer plano muy extremo de sus lenguas y lo que pasa con la escena es muy sexy. Creo que Megan y yo nos besamos muy bien juntas. Tenemos estilos muy diferentes de besos y funcionó. Lo hicimos para el gran público. El jarabe de chocolate de Hershey es el que se usó para la escena del vómito negro de Jennifer Check, junto con el uso de animación CGI. Jennifer y Neddy tenían una tensión sexual más flagrante en el guión original, como reflejo de la curiosidad adolescente y la experimentación con personas del mismo sexo. Incluso originalmente iban a tener una escena de sexo en la película. El título de la película es el título de la canción Jennifer's Body de la banda Hole de Courtney Love. Para la escena en la que Jennifer Check nada desnuda en el lago, Megan Fox usó un bikini de color carne. Emma Stone fue considerada para el papel de Anita Neddy Lesnicki. Diablo Cody escribió el guión de la película en 2006, el mismo año que escribió el guión de la película Juno, estrenada en 2007. Inicialmente, el apellido de Jennifer, Check, solo tenía la intención de ser un nombre de marcador de posición. Esto proviene del escritor Diablo Cody usando la frase Check para expresar el cumplimiento de los diversos roles requeridos, por ejemplo Jennifer Check, Neddy Check y así sucesivamente. El nombre de Jennifer jamás se cambió, así que aparece en la película final como Jennifer Check. Los cineastas consideraron estrellas de rock reales como Pete Wentz y Joel Madden para el papel del músico Nikolai Wolf. Finalmente el papel fue para Adam Brody. Blake Lively rechazó el papel de Jennifer Check debido a conflictos con su agenda con Gossip Girl,
Megan Fox fue elegida más tarde. El corte de director de la película agregó 5 minutos adicionales de metraje. Se eliminó esto del lanzamiento en DVD y de las tiendas y de los supermercados australianos debido a la escena sexual gráfica y a la violencia de la película. El apodo de Neddy, de Anita Lesnicki, proviene de la intención inicial del escritor Diablo Cody de que el personaje tuviera una disposición necesitada. Neddy, need, necesitar. Más tarde decidió no hacerlo porque sintió que había visto suficientes estereotipos nerds en las películas de la escuela secundaria. No había ninguna escena de besos entre Jennifer y Neddy en el borrador inicial de Diablo Cody. Mientras se estaba reescribiendo el guión, se subió la tensión sexual e incluyó la escena de sexo antes mencionada, antes de conformarse con que las dos se iban a besar. El demonio que posee a Jennifer Check, el personaje de Megan Fox, se parece mucho a un súcubo, plural, súcubi, de la mitología teología judía, cristiana y sumeria. Se dice que los súcubos seducen a los hombres y fornican con ellos hasta que están drenados. En la película, drenarse podría significar que se les drene sangre en lugar de semen, como hacen ellos. Algunos posibles ejemplos de súcubos son Lilitu, de la mitología sumeria, y Lilin y Lilith, ambos de la teología judía. El guión de esta película apareció en la lista negra del 2007, una lista con los guiones sin hacer más queridos, entre comillas, del año. Tanto Amanda Seyfried como Megan Fox disfrutaron de las escenas de besos y coqueteos que tuvieron lugar entre ellas. Si bien ambas entendieron que solo estaban actuando un papel, ambas mujeres comentaron que habían sentido una atracción física real y legítima, que sentían la una hacia la otra. Amanda Seyfried audicionó para el papel de Micaela Baines en Transformers del 2007. Ese papel finalmente se lo llevó Megan Fox. Colin Gray invita a Jennifer Check a Rocky Horror at the Bijou. Esto es una referencia a una sala de cine dirigida por estudiantes de la Universidad de Iowa. Diablo Cody se graduó en la Universidad de Iowa. Algunos actores de Juno del 2007, escrita también por Diablo Cody, aparecen en Jennifer's Body. Por ejemplo, J.K. Simmons, Valerie Tian y Aman Joal. Además, la película también está coproducida por el director de Juno, Jason Reitman. Brie Larson audicionó para el papel de Anita Neddy Lesnicki. El nombre de la banda de la película era originalmente Soft Shoulder, antes de cambiarse a Low Shoulder. Como ya hemos dicho, Low Shoulder es el nombre ficticio que se le dio a la banda musical de esta película. En la vida real, la banda era conocida como Test Your Reflex desde el 2004 hasta el 2009. Después, a partir del 2009, se llamaron No Country, hasta 2014, cuando cambiaron su nombre otra vez a Will Link. Además, el cantante principal, Ryan Levine, escribió gran parte de la música original que se escucha en esta película. El primer póster de esta película se presentó en junio del 2008 en la Comic Con de San Diego. Mostraba a Jennifer Check lamiendo una gota de sangre de sus labios. Este póster, además, tenía muchas similitudes con el póster de True Blood, una serie también del 2008. En la película anterior de Diablo Cody, Juno, se menciona a la personalidad de fitness Tony Little. Curiosamente, en esta película se puede ver un clip del programa de Tony Little. Esto hace que ambas películas compartan universo. Las tomas de Devil's Kettle Falls, al comienzo de la película, son en realidad de Cascade Falls en Mission, Columbia Británica de Canadá. La producción quería hacer un contraste general con otras producciones de terror, mostrando a los hombres como personas frágiles y vulnerables, algo que solo sucede con las mujeres en este género. Podemos ver a Jennifer devorando a un jugador de fútbol muy sensible, o incluso a Chip recibiendo gas pimienta. Chris Pratt aparece en esta película al inicio como un personaje más que está en el bar. Y como ya hemos dicho, Adam Brody también aparece en esta película. Y esto es una curiosidad porque Adam Brody y Chris Pratt protagonizaron juntos la serie de televisión The O.C. 4 años antes del estreno de esta película. Además, tanto Adam Brody como Chris Pratt se han convertido en héroes en el cine. Tenemos por ejemplo a Chris Pratt como Star-Lord en Marvel
y a Adam Brody como Shazam Jr. en DC. El material promocional de la película se publicó hasta 15 meses antes de la fecha del estreno. Un borrador del guión se filtró online a principios del 2008. Amy Sedaris es ampliamente conocida por su interpretación de Jerry Blank en la serie de televisión Strangers with Candy de 1999. Mientras ella desarrollaba el personaje de Jerry, quería que tuviera un nombre feo como Jerry o Tony. En Jennifer's Body, ella interpreta justamente a Tony, la madre de Neddy. Las líneas de diálogo de Bill Fagerbakke del corte no clasificado, es decir, de la versión extendida del director, se convirtieron en un meme de internet porque la voz del personaje sonaba parecida a Patrick Starr y Broadway. Megan Fox era animadora en la escuela secundaria, al igual que su personaje Jennifer Check. Las dos máquinas de pinball que hay en el bar son máquinas de Williams. Una es Fire, Fuego, de 1987, y la otra es La Escapada, Alta Velocidad 2, de 1992. La película, más allá del terror y la comedia, tiene un mensaje lésbico implícito. Está retratado a través de Neddy, quien a lo largo de la película deja pistas de que realmente siente atracción por Jennifer, ya que está soportando su maltrato, está sintiendo dolor cuando la mata en contra de su voluntad y está vengando su muerte. La razón por la que Neddy es la novia de Chip es porque la producción quiso enfatizar la exploración y el descubrimiento sexual que se vive en la adolescencia. Incluso la escena de sexo entre Neddy y Chip está hecha a propósito como una metáfora de que ella no está disfrutando del todo de esa relación sexual. Justo lo contrario a cuando tiene su primer encuentro lésbico con Jennifer, que lo disfruta bastante. Cuando el coche que recoge a Neddy comienza a alejarse, la señal de aviso de carretera es la de Low Shoulder. El guion original era mucho más sangriento que la versión final. Originalmente iba a mostrar más escenas de Jennifer destrozando a sus víctimas masculinas, incluida una escena en la que Jennifer está comiéndose los testículos de una de sus víctimas en referencia a cómo los súcubos se alimentan del semen de sus víctimas. En Rotten, la película recibió una clasificación de aprobación del 45%, según 210 reseñas, con una calificación promedio de 5,30 de 10. El consenso crítico del sitio web dijo que Jennifer's Body presentaba diálogos ocasionalmente ingeniosos, pero que la premisa de terror-comedia no es lo suficientemente aterradora o divertida como para satisfacer al público. En la versión doblada al español latino, las actrices de doblaje que prestan sus voces, Andrea Orozco para Jennifer y Alondra Hidalgo para Neddy, protagonistas de la película, son dos mejores amigas con personalidades totalmente opuestas. Estas dos actrices de doblaje, más adelante, harían el doblaje de los personajes Cat Valentine y Sam Puckett, de la serie Sam and Cat, dos mejores amigas con personalidades totalmente opuestas otra vez. La producción se inspiró en la película Hostel de Eli Roth y Quentin Tarantino, pues querían que Jennifer's Body entrara dentro del género cinematográfico conocido como gorno. Esto es un género que mezcla la violencia extrema y sexual. Eli Roth revivió y le dio impulso a este género con la serie de películas Hostel a principios de los 2000. Se puede ver un cameo del guionista Diablo Cody en esta película. En la secuencia de Mary Lane, al principio, según el guion original, no se suponía que Neddy iba a matar a los miembros de la banda de Low Shoulder. El guion terminaba con Neddy recuperando el cuchillo Bowie y alejándose con el conductor que la recoge. Esto hace pensar a la gente de que el escritor originalmente tenía la intención de permitir a los espectadores que hicieran predicciones sobre lo que podía suceder después. Esta película a menudo se le compara con la película canadiense de hombres lobo, Ginger Snaps. Atención a las similitudes porque es verdad que son muy similares. Ambas películas involucran a dos personajes femeninos que son muy cercanas al principio, pero que se convierten en enemigas. Por un lado tenemos a Jennifer y Neddy, y en la otra película tenemos a Ginger y a Brigitte. Uno de los personajes está siendo atacada por la noche en el bosque, pero sobrevive y se vuelve mala, Ginger y Jennifer en sus respectivas películas. La mala se vuelve grosera con su compañera. En ambas películas, la mala comienza a matar niños de la escuela y a comérselos. La buena encuentra la manera de matar a la mala buscando en la biblioteca de la escuela.
En ambas películas, el interés amoroso de la buena es mordido y asesinado por la mala. Y en ambas películas terminan en una fiesta escolar y terminan con la buena apuñalando a la mala en el corazón en su propia casa. Al final de ambas películas, la buena es mordido por la mala y se vuelve mala. Cuando Jennifer Check lleva a Chip Dove a la piscina, se puede leer la palabra Hopeless, escrita en rojo, en uno de los lados de la piscina. Aparece a la vista varias veces a medida que se desarrollan estas escenas. Esto es lo que le dice a Colin Gray que necesita que sean sus víctimas. En la escena en la que Jennifer seduce a Needy antes de besarse, Jennifer lleva una camiseta de Evil Dead. Además, hay un póster de Evil Dead en una pared del dormitorio que es la pantalla central de parte de esta escena. Ambas películas tienen una fuerza malvada en el bosque que toma posesión de una mujer joven y que se aprovecha de los amigos de la escuela. También tenemos un cameo de Lance Henriksen. Él es el conductor que recoge a un autoestopista al final de la película. Cada uno de los miembros de Low Shoulder tiene un tatuaje de luna creciente en algún lugar de sus cuerpos y realizan el sacrificio ritual de Jennifer justo en noche de luna creciente. Sobre los 19 minutos de película, justo cuando Nevi ha regresado a casa después del incendio del bar y está llamando a Chip, se puede ver una decoración de luna creciente en la pared de su dormitorio. Esto presagia su propia posesión al final de la película. Ya hasta aquí, estas han sido las curiosidades de la película Jennifer's Body. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Comentar en comentarios lo que opinéis sobre esta película y sus curiosidades. Os recuerdo que vamos a iniciar un nuevo podcast llamado La Guarida Freak, que necesitamos vuestra ayuda, tanto en apoyo como en gente para que colabore con nosotros. Así que si te apetece, ya sabes, busca en Twitter todo lo necesario, La Guarida Freak, ahí estamos y te contamos todo lo que necesites. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.